Bueno, amigas y amigos de Lion, aquí volvimos. Vamos a ver si podemos conectarnos con Marcelo Borneo, este gran chef, como dije, cocinero. Bueno, ahora entrevistador también, es conductor. Así que bueno, vamos a ver si podemos. Fede Oliari, saludos. Te vi hoy en otra entrevista, vamos arriba. Vamos a esperar por ahí. Ahí está Marcelo. Vamos a mandar. Bien, aceptar. Saludos, queridos, vamos arriba. Justamente vamos arriba al programa donde está Marce. Que no sé qué pasa, que no nos podemos conectar. A ver, yo te voy a mandar, Marce. Ahí te mandé yo, Marcia, a ver si vos te podés conectar de ahí. ¿Qué está pasando? Qué raro. Bueno, hace un rato, ¿te acordás? Vos estabas ahí. Pero está, no sé qué está pasando ahora que no podemos. Ahí me dice que no te pudiste unir. Vamos a ver, ya le vamos a buscar la vuelta. Ahí estamos. Bien, ahí. Bien. No sé qué tocamos, pero salió. ¡Habemos papa! Va. ¿Qué ¿Cómo haces, anda, Marce? Juancito? ¿Qué nos estaba pasando? No sé qué pasó ahí, viste, pero costó un montón. Pero qué raro, porque no me llegaba tu solicitud y creo que la mía tampoco te No. llegaba a vos. A mí me llegaba, ¿viste? Y cuando apretaba ahí para transmitir en vivo, no sé qué Sí. pasaba, que no te dejaba. No, no salía. Por eso no salía la imagen, nada. Ahí va, soy esta cosa del internet. Sí, a ver, o sea, les tengo que confesar de que en realidad con internet yo soy un desastre, ¿no? Con internet, con todo este tema de redes Ahí sociales. va. Ahora Yo soy igual. llamé a mi hija chica para pedirle, tiene 14 años, ¿qué está pasando que no me puedo conectar? Claro. Ahí va. A mí me ha pasado también al principio cuando arranqué con todo esto. Pa. Y ahora, mirá, y hace poco estaba funcionando de una forma de que, por ejemplo, vos me veías a mí y yo no te veía a vos, o al revés. Uno de los dos no se veía. Y es horrible hacer la nota así porque no ves al entrevistado y tal. Y viste que a veces Total. también por los gestos vos te llevás ahí y todo. Bueno, ¿cómo anda, Juan? Yo ando bien. ¿Vos cómo estás? A vos te Bien. veo, pero espectacular. Un año, mirá, terrible año tenés. Este año. No, primero, ¿sabés qué? Yo no te contesté cuando me enviaste esta solicitud para hacer esta entrevista. No te contesté al toque porque la vi tarde. Pero es un gusto estar contigo porque vos fuiste uno de los primeros que me entrevistaste Sí, y me ya ha acuerdo. pasado Hace mucho tiempo. tiempo. Cuando Sí, ahí va. arrancamos, vamos arriba. Juan, escuchame, van a ser 5 años de vamos arriba, ¿Qué? Pará. 8 de diciembre. Disparate. Y vos fuiste uno de los primeros vivos que yo hice de Instagram, lo hice contigo, que me escribiste y nos pusimos a hablar, me contaste que eras de Colonia, me contaste del canal de YouTube de The Lion TV y todo esto. Y la verdad que está buenísimo porque viste, está bueno de la gente que se acuerda antes y después también. Ahí va, Está bueno. esa es la idea, ¿viste? A veces volvemos a entrevistar gente como vos decís, como ahora, que ya hemos entrevistado para saber en qué andan, a veces tienen proyectos nuevos, tienen cosas nuevas y está bueno que la gente también sepa, ¿no? Que no están perdidos, que están ahí haciendo cosas. A Claro. veces capaz que no están en la televisión, están fuera de la televisión, o están haciendo radio, o están haciendo otras cosas y la gente no sabe. Está bueno. Y está bueno que sea desde tu lugar ahí. No sé si estás en Colonia Sigo, ahora, me imagino que sí. todavía no me echaron, todavía no me echaron. No, pero está bueno porque desde el interior, y eso está Ahí buenísimo, ¿viste? va. Eso, ¿Vos sos de Tacuarembó? claro, yo Ahí soy de Tacuarembó y va. ese interior que a veces se olvida, y hay 1,5 millones de personas viviendo Exactamente, en el interior. exactamente. Y está buenísimo que suceda esto. Bien, Está mirá, la última buenísimo. vez que hablamos, me acuerdo que estabas por lanzar el libro. O yo te pregunté el libro, y vos me dijiste, hay una tentativa de un libro. Bueno, se ¿Viste? hizo realidad. Se hizo realidad y va a
tercera edición ya, y está bueno, está bueno. Qué bueno. Está Contame un bueno. poco del Y libro. el libro, en realidad, cuando pensamos este libro, lo mismo que cuando pensamos la cocina de Vamos Arriba, dijimos, bueno, estaría bueno hacer algo distinto en la cocina que no sea solo cocinar. Entonces empezamos a hurgar sobre la historia de los platos, sobre la etimología de algunas palabras, y lo mismo lo trasladamos al libro. El libro está lleno de historias de vida, desde cuando me vine de Tacuarembó al primer restaurante donde empecé a lavar plato y ahí hice carrera. Y está lleno de eso, de anécdotas. Está mi familia, están mis abuelos, está mi viejo, y son historias ligadas. Grandes gestores ¿Cómo? los abuelos, grandes gestores los abuelos de esta profesión. Pero olvídate, Ahí va. olvídate. Yo aprendí mucho de mis abuelos y sobre todo aprendí a amar la cocina, que está bueno. Bien, mirá, Está bueno. ahí pone Daniel. A ver, tremendo libro, está lleno de familia, así dice. Dani. Claro, es Daniela. eso, Ah, es eso. Daniela, perdón. Está bueno, está bueno. Ahora por ahí estamos con la idea de hacer otro libro. Y está, viste, me agarraste con el primer libro y ahora también me agarrás con el segundo. Con el segundo, ahí Sos como un amuleto de la buena suerte, de la buena ahí energía, va. está buenísimo. Ya viene el segundo entonces. Viene ahí. Y claro, y por ahí se hace realidad también, pero tal vez sea un segundo libro, no tanto con historias, sino con más recetas. Bien, Igual bien. también con música, con algunas letras de algunas canciones, pero más abocado a recetas. Bien. A recetas, Esa lindas cuestión recetas. de la música también está bueno meter todo lo que es la cocina con la música, porque está, a vos te vemos en el programa también que está continuamente cantando. Me Siempre, siempre estás encanta. cantando, siempre estás con la música entre los platos. Pará, ¿no? Igual no digas eso porque van a pensar que canto bien y en realidad ni. Canto como si tuviera No, cara, pero me gusta. no te hagas loco que canta bien, vos ya No, tenés que estar pará, cantando. me encantaría aprender, te juro que me encantaría aprender, pero ya lo vamos a hacer. Pero también, ¿sabés qué, Juan? El que canta los males se espanta. Y está bueno eso también, ¿viste? Uno se siente bien, claro, cuando canta y hace eso, se siente bien y sobre todo, ¿sabés qué? Reivindicar el folclore también, que no Sí. quiero que se pierda, ¿viste? Esos Bueno, grandes y a vos también cantautores que te gusta la tenemos. murga. Murga, folclore, todo eso, que es parte de la identidad nuestra también, ¿no? Y está Exacto, buenísimo que exacto. esto, si bien ahora hay intérpretes jóvenes que han reivindicado todo este tema del folclore, hay grandes, Catherine Byrne, Anita Valiente, no me quiero olvidar de nadie, No, pero hay millones. los copla alta que están Yo volando ahora. escucho copla alta ¿Cómo y hay. suena, boludo? ¿Cómo suena? Vos viste que para mí son como los. Bueno, el Hermano Carrero ni que hablar, Florencia Núñez, hay varios. Pero copla alta me hacen acordar tanto a los olimareños. Mirá, ¿Viste? exactamente. Es como si fueran la nueva versión de los olimareños, digamos, como quien dice, pero sin copiar, porque, o sea, no es que estén copiando, es que son ellos, ¿no? Es la impronta y lo que le ponen que, ah, Totalmente de además, acuerdo contigo. cada canción es como que volás, ¿viste? Como que te lleva a ese lugar. Por más que Claro. uno no conoce el lugar, pero te lo imaginás. Impresionante, impresionante. Es más, tuve la oportunidad de estar con ellos varias veces y fa, me emociona de una manera. Y ahora sacaron Copla Alta, El Alemán, El Zurdo, Emiliano, La Murga, Pepe Guerra, Larbanoa Carrero, sacaron una versión de un tema que se llama Los Amigos, escúchenlo si tienen posibilidades. Está Bien, en YouTube, está lo voy en a todos buscar. lados. Que es una versión del Zabalero. Es tremenda canción que lo hicieron todos juntos, tipo homenaje al Zabalero. Y está. Bueno, No, no. No sabes lo explota. que es. Nada, Vos, explota. Impresionante. escúchame, ¿qué canción es la que más te gusta del libro? Acá te comprometo porque sé que te gustan todas, pero ¿cuál es la ¡Wow! canción que metiste en el libro que dijiste, esta no puede faltar porque me encanta, porque la canto a cada rato, porque, no sé, me lleva a muchos lugares? Qué buena pregunta que hiciste. Mira, y te voy a contestar mitad con gusto personal y mitad 50% de gusto personal y 50% que esa canción en el libro se la dedico a mi hermano. Yo estoy extrañando mucho a mi hermano que está en Canadá, es minero, trabaja en una mina de oro
y hace 6 años se fue. Y yo no he tenido posibilidad de ir ni de conocer a mi sobrina. Mis hijas sí fueron, yo no. Y en el libro hay una canción que se llama Los Canelones del Maqui, porque mi hermano se llama Matías. Y la canción es una canción que el Pepe Guerra y el Sabalero le hacen a una entrañable amiga que se llama Regalo de Boda. Le hacen una canción con una receta de canelones. Anda. Y está buenísima. Arranca, si ¿Cómo tenés te cuatro, entrenaste escuchala. Arranca si tenés cuatro cebollas, dos ajitos y un morrón, 100 gramos de champiñón, ni pensés en ensalada. En un domingo de sol fritas todo menudito y te cambiará el gustito el aceite girasol. Todo cantado, obviamente, ¿no? Y es ¡Uh, qué espectacular. bueno! ¡Qué disparate! No tenían un peso y le regalaron a esa amiga, hecha en el exilio la canción, una canción con una receta de canelones. Regalo de boda se llama. Es espectacular. Ah, mirá, la voy a anotar también para escucharla. Regalo de boda. Sí, ¿Viste es genial. la biblioteca que está, la biblioteca que tenés atrás, me parece que, hablando mal y pronto, es al cohete, porque la biblioteca sos vos. No, pero esto es lo que te da, ¿viste? Todo esto son libros de cocina. Ahí va. Todo, absolutamente todo. Mirá, esta es una reliquia. Pero vos sos una biblioteca andante. No, pero no es que seas una. Este es el cocina práctica chilena, que está buenísimo, es una reliquia. Hay de todo acá, hay grandes libros, pero no es que sea una biblioteca. Los agarrás y estudiás, ¿viste? O sea, Claro. es eso. O sea, Y hoy que te. siempre, Y siempre, hoy que tenemos la siempre se herramienta. sigue estudiando con la cocina. Nunca se para. ¿Cómo? Que siempre se sigue estudiando con la cocina. O sea, nunca, nunca se para de aprender. Olvídate, olvídate. Eso Bien. es así. Y hoy que tenés la herramienta de internet, lo que pasa que a veces no está tan bien utilizada porque la gente lee un titular en internet y ya lo larga sin chequearlo. Bien. Es bueno Entonces, decirlo. para eso están los libros y para eso están las diferentes páginas. Tenés que chequear con medios confiables para la veracidad de la información que estás dando y que no sea un golazo, Claro, ¿no? Porque claro. le ha pasado a políticos esto, Exacto. Sí. ¿no? Vos lo sabés muy bien. Sí. La noticia es una fake news y después hay que. Es difícil recular en chancleta, decía Tabaré Chiodo. Exacto. No, acá llega un comentario, Pablo Reina, es de acá de Colonia. Dice, comí en su carrito, la rompe toda, dice. ¿Cómo dice? ¿Perdoná? Comí en su carrito, la rompe toda. Será en la, capaz que en En la la, que ahora combi. vamos a hablar, en la combi, debe ser Claro, ahí, claro. seguramente, claro, sí. Sí, exactamente. Qué grande ese comentario. Está bueno esto de la gente que te diga esas Eso. cosas, ¿viste? Porque en definitiva uno cocina. A mí el regocijo más grande que me da es cuando vas por la calle y te dicen, hice la receta tuya y quedó bárbaro, no falló, quedó riquísimo. Con eso ya está, Ya ya está. alcanza. Olvidate. Ya Me alcanza, sí. compré a mi suegra con tu receta, ¿no te dijeron? Vos sabés que creo que alguna, no, o me han dicho, mirá, desde que mi señora te ve cocinar o mi pareja, no, mi vida Bien. cambió, esas cosas están buenísimas. Eso sucede, está buenísimo que suceda. ¿Cómo surge lo de la combi? ¿Cómo surge el programa propio? ¿Quién te hizo esa combi? Porque está fenomenal también. Quiero saber quién fue el arquitecto. Mirá, eso es muy buena pregunta. Vos sabés que andábamos buscando una combi con determinadas características, porque es un food truck en realidad. Vos ya tenías esa idea. Ya teníamos esa idea, exactamente. Ya Bien. teníamos la idea de hacer un programa de cocina, pero queríamos darle este toque diferente también, ¿no? Y es un Bien. poco ir a las raíces del invitado, que recorremos el barrio donde se crió y recordamos muchas Poco cosas. de historia, está bueno. Pero también. En algún momento nos vamos para un lugar, abrimos la combi y ahí empezamos a cocinar. Entonces necesitábamos que la combi fuera un food truck y encontramos una en Sarandí del Yi, Mirá. Lourdes se llamaba la dueña, que había restaurado una combi, la había dejado espectacularmente bien
Y esa combi en realidad tenía absolutamente todo lo que precisábamos. Tiene tanque de agua, tiene pileta, tiene una plancha, tiene un baño María, tiene mesada, estaba Esto. armada y dijimos, está, es esta combi. Si bien Ya después está. tuvimos unos problemas mecánicos que solucionar, pero bueno, si comprábamos una combi que en realidad no estuviera hecha food truck, en la inversión de dinero iba a ser mucho más grande, Sí, enmesada como food truck. claro. Bien. Entonces, Tú, decime. ahora estás en el rol, estás en el rol de entrevistador también. No, callate, me da una cosa. No, yo no estudié nunca nada de eso. No, no, no sé, no sé. ¿Cómo te ves ahí? No, no, al principio fue unos nervios enormes, ¿viste? Porque en definitiva me sacás de mi zona de confort Claro. y yo en realidad no me creo ni un entrevistador ni mucho menos, simplemente quiero generar una charla amena entre dos personas como lo estamos haciendo ahora vos y yo. Mirá, yo soy igual. Yo, como te dije la primera vez, nunca estudié comunicación ni nada Claro, de eso. Empecé a distinto. hablar así de una, claro. Lo que pasa es que también me quiero perfeccionar porque la parte de entrevistador tiene que estar también. Más allá de la charla amena, tiene que existir una entrevista. Y esto es lo que estoy tratando de perfeccionar programa a programa. Y recién arranco, o sea, me va a llevar un tiempito, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Seguramente, seguramente. No es Mirá, esperá, una tarea fácil tampoco. te voy a cortar porque después se me va este mensaje. Gustavo dice, ¿hay algún taller de estudio de Bornio antes de fin de año? Ah, qué buena pregunta. Porque tenemos los talleres, tenemos una barbacoa chiquita donde atendemos 10 personas, que se llama Marcelo Bornio Estudio, que ahí damos talleres de cocina y hacemos cena. Está, te vi Seguramente en haga algo antes de fin Instagram. de año. Cuando vengas a Montevideo, quiero que vengas, ¿eh? Vamos a armar una cena y Voy nos vamos a comer ahí. para ahí, voy para ahí. Claro, Bien. obvio. Avisá, por favor, Bien. te pido. Escúchame, de los famosos. De los ¿Qué famosos. famoso quisieras que pase ahí por la combi que todavía no pasó? Muchos, muchos. Tuve el privilegio, y esto no salió al aire todavía, y te lo cuento como primicia. Bien. Ayer, Juan querido, grabamos y me encantó, me emocioné, es más, te digo. Grabamos con el señor Sergio Puglia. ¡Va! De cocinero a cocinero, de chef a chef. Y ¡Va! ¿Cómo habrá estado visto? si bien antes habíamos grabado con Hugo Soca, que salió También. hoy, ayer salió el programa con Hugo, tremendo programa para mí, me encantó porque Hugo es un cra, pero Sergio Puglia en realidad fue la persona que nos puso a los cocineros como un pasito más arriba. Claro. Bueno, sí, Puglia ya tiene su trayectoria, ¿no? Y aparte, Olvídate. Juan fue el primer cocinero que llevó la cocina a la televisión. Exacto. Ahí va, ahí Re, va. Yo re. pensé que había sido Chichita, porque vos tuviste Bueno, ese programa. en realidad, claro, en realidad sí, no está cerrado, no está Bien. cerrado. Es más, a Chichita se le acusaba de invitar a Mirtha Legrand y en realidad Cacho Claro, siempre se claro. encargó de decir que no era Mirtha Legrand, en realidad que era, creo que eso fue un mito que en realidad se corrió la bola durante muchos años, pero él se encargó de mitificar esto y contar que en realidad no era una invitación a Mirtha Legrand. Pero lo cierto es que Sergio Puglia fue el cocinero que a nosotros jerarquizó el oficio de la cocina. Esa es la Bien. realidad. Entonces, Bien. todo esto se me juntó y grabamos ayer y la verdad que la pasamos sensacionalmente bien y me emocionó mucho estar con Sergio. Esa es la Bien. verdad. Mirá, ahí Lalín dice que fue impresionante con Hugo Soca, me emocioné, te ponen por ahí. ¿Viste? Esa es la Está idea. bueno, sí. Mirá, te voy a decir algo de Hugo Soca. Te doy una para que le digas después. Yo a Hugo Soca lo Ver. conocí cuando tenía pelo. ¿Me estás hablando en serio? Sí, mira, yo trabajaba en una óptica que no voy a decir el nombre para no decir quién era, pero trabajamos juntos, yo era cadete y él era óptico. Y mientras que trabajaba ahí, estudiaba, se pagaba los estudios para la cocina.
Mirá vos, estamos hablando hace muchos años atrás, ¿eh? Sí, muchos años. Ya te digo, tenía pelo. ¡Qué bárbaro! Si me escucha, me mato. ¡Qué Ahí va. bárbaro! ¡Qué Sí, lo bárbaro! conozco, por suerte, bueno, gran persona, ¿no? Yo lo conozco hace tiempo y la verdad que es un crack y me enorgullece que haya llegado a donde está, porque yo viví ese tiempo cuando él estudiaba y cuando iba para acá y cuando hacía esto y a veces iba cansado al laburo porque trasnochaba y esto y lo otro y ta, la verdad que se lo merece. Qué bueno cuando uno en realidad logra sus objetivos después de tanto Eso, esfuerzo, ¿no? Está eso. buenísimo eso. Está buenísimo. Está buenísimo. Seguimos. ¿Cuál de los famosos, los que has entrevistado, los que tuviste al lado ahí, te llegó más? Que vos dijiste, viste bien de cerca, que te llegó bien de cerca, que vos dijiste, pa, loco, mirá, yo lo tenía de otra forma y el loco es así. Porque Mirá, a veces pasa. pues cómo no, si pasará. Me llegó mucho, como te dije, Sergio, y otro personaje que me llegó mucho fue Florencia Infante. Ah, bien. Flor Infante, y mirá lo que te voy a decir, y Germán Medina. Ah, Germán Medina, ese estuvo genial, lo vi. Germán Medina, la verdad, sabés que la historia de vida de Germán está muy buena. Todo lo que Claro. pasó, temas de discriminación también, de bullying. Y un tipo que la hizo recontra de abajo también. Entonces, me llegó muchísimo. Todos en realidad los invitados tienen como, ¿no? Tienen como una historia que está buena contarla. Y todos han pasado por diferentes cosas en la vida que también está bueno recordar eso. Y en gran medida todos te dejan algo. Claro, Pero por ahí hay claro, claro. uno que la pasaron peor que otros. Entonces, Exactamente, exactamente. claro, como que te llega más la historia en Y realidad. Porque decís, está bueno rescatar todo eso porque uno a veces como que se encierra en un problema o tiene un problema o algo, y está bueno saber que hubo gente que, bueno, lamentablemente no, la pasó peor, pero que lo tuyo es insignificante con todo lo que pasó esa persona. totalmente. Vos sabés que yo siempre hago ese ejercicio y miro para el costado, ¿viste? Y Claro, decís, ¿viste? cuando estás medio hundido, decís, mirá para el costado. Ay, ¿ves? Por supuesto que también hay gente que está mejor, ¿no? Por Claro, supuesto. sí, Pero exacto. siempre es bueno pararse y tener una amplitud así, mirar para el costado y decir, fa, pucha, mirá que en algunos aspectos soy privilegiado. Entonces, como que te da fuerza para seguir adelante todo eso, ¿no? Ahí va. Esa es la Volviendo realidad. al tema del periodismo y la conducción. El Rusito y Paz, ¿corren peligro? No, nunca. No, yo, mirá, ya hace Estamos cinco en toda años. la mesa entrevistando en cualquier momento. Se Cinco cocina años vamos el de convivencia con esa gente. 5 años. Ahí Con va. Fede y con Russo, puntualmente 5 años. Por supuesto que en la parte femenina del grupo, ahora está Yanina Silva, que Sí, también es un claro. privilegio compartir con Yanina. Previo a Yanina estuvo Andy Vila, que fue una etapa También. alucinante también. Pero un programa que arrancó sin muchas expectativas, hoy está por cumplir 5 años. Y eso está Y bueno también. 5 años es un montón para la televisión uruguaya. Pero imagínate, Juan, para la televisión uruguaya es un montón. Una televisión que a pesar de que a veces no se nota es muy competitiva. Luchás también contra todas las plataformas que hoy están en boga, en realidad. Exacto. Sí, sí, sí. Tenés on demand lo que quieras ver. Entonces, la televisión está pasando por un proceso que nos vamos a tener que aggiornar de alguna manera. Ya lo estamos haciendo. Es más, en la vecina orilla, Marcelo Tinelli pone un streaming, ¿no? Ah, claro. En vivo, y cada vez esto va tomando como más relevancia, Exacto. y la televisión va a tener que acomodarse a eso de alguna manera, porque si no va a estar complicado en un futuro, no muy Ah, lejano, ¿eh? sí. Eso sí, la tecnología va avanzando y bueno, cada vez. Bueno, yo arranqué también esta etapa, digamos, de entrevista de youtuber, porque también vi a otros que estaban haciendo lo mismo en época de pandemia, cuando no se podía hacer nada, y ahora hay un montón.
Por suerte he conocido un montón de amigos así, porque le digo amigos porque ya nos comentamos por privado, ¿viste? Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene esto, cuando pasa esto. Y está Somos una bueno eso, comunidad que acá. claro, ¿viste? Que generes todo ese ámbito, está genial. Ni que Mirá, hablar. Cuartucho dice, saludos desde Italia, Nápoles, un abrazo para todos. Mirá qué bueno. En Nápoles debe ser retarde ahora. Sí, y, no, y aparte, ¿sabés qué? Tener la posibilidad de que con esto llegues a todo el mundo también. Nosotros estamos, Sí. vos estás con un teléfono, yo estoy con otro, y en realidad nos pueden estar viendo desde el lugar más recóndito del planeta. Esa es la realidad. Simplemente precisás una conexión y ya está, nada más. Bien, Absolutamente nada más. te pongo un aprieto ya que estamos ahí con Nápoles. Pero ¿cómo no? Decime una comida de Nápoles, una comida italiana, una comida tana. No me digas pizza. Bueno, las Bueno, patas son casi todas. pará. Las patas son Mirá, italianas, ¿no? la pasta en realidad la introdujo Marco Polo, Bien. ¿no? Marco Polo, este viajero veneciano que visitó China y trajo la pasta, esa es la realidad. Pero la que la lanzó al mundo popularmente es Italia, sin duda. Bien Sin ahí, duda. bien. Sin duda. Mirá, vos decís, claro, vos decís que no te nombre la pizza. Y es verdad, porque todo el mundo piensa la pizza napolitana. Porque el Exacto. origen, la génesis de la pizza está en Nápoles, de eso ni que hablar. Pero hay una curiosidad, ¿sabés qué? Que te la voy a contar, que es mejor que te diga un plato. Todo el mundo piensa que la milanesa napolitana es de Nápoles. Claro. Sí, Pues yo te digo, bien. milanesa napolitana es de dónde, de Nápoles. Exacto. Y en realidad se inventó en Argentina la milanesa napolitana. ¿En ¿Qué sucedió? Lo que pasa que Argentina? entre 1880 y 1920 vinieron 2 millones de italianos al Río de la Plata, Argentina. No es Claro. que vinieron 50.000, vinieron 2 Dos mil. millones. ¡Qué disparate! De 1880 a 1920. Entonces, con razón nosotros tenemos todas las raíces que tenemos, ¿no? Exacto. Por supuesto que cuando Exactamente. vos inmigrás y venís de un país extranjero, te venís con tus sabores, tu comida, tus cosas, y ellos quisieron replicar lo mismo acá. Pero la milanesa napolitana, a pesar de que todo el mundo piensa que es de Nápoles, surgió en el bar Nápoles, que es enfrente al Luna Park. Ah, mirá, Está. buena data. Claro. Pero ¿cómo surgió la milanesa napolitana? ¿Sabés quién la inventó? José Napoli. Que el bar en realidad se llamaba Bar Napoli, era el apellido del dueño, que había venido de Nápoli, efectivamente, de Nápoles. ¿Qué sucedió? Sacaron una milanesa y estaba quemada la milanesa. Estaba No, más. la taparon con salsa. Exactamente. El dueño dijo: no, el cliente no se puede ir sin comer. ¿Saben lo que vamos a hacer? Porque vendían mucha pizza, le pusieron salsa de tomate, mozzarella, había salsa de tomate para la pizza, había mozzarella, la gratinaron y salió así. Ahí surge la milanesa napolitana en la década del 50. ¿Viste que vos sos un libro No, andante? no, pero esto está en todos lados, es historia. O sea, hay un escritor, Balmaceda, un historiador argentino que te cuenta todas estas cosas. También está Pietro Sorba, que es argentino, que todas estas cosas las cuenta muy bien también. Hay mucha bibliografía sobre este tema y muchos datos. Cada comida tiene su historia. Esa es una realidad. Que a Bien. veces es contada a través de diferentes personajes. Exacto, Pero exacto. es eso. Es eso. Es como el revuelto Gramajo también. Tiene su historia. El revuelto de Gramajo. Mirá, justo acá tengo el libro que se llama El elogio de la berenjena, que cuenta la historia del revuelto de Gramajo. Hay cosas que Hay mucha hay que lección. saber, hay cosas que también hay que tener mucho cuidado, porque son cosas que se dicen, pero no están chequeadas. Yo tengo Bien. un libro que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci, que De habla de toda la. Bueno, ahí está el tema. Da Vinci fue un personaje histórico en realidad que abarcó todo. casi toda el arte, la abarcó Da Vinci. Pintura, construcción, todo, absolutamente todo. Pero hay un libro que se dedica solamente a la cocina, pero no es real el libro. Es un libro que está fantástico, pero años después se descubrió que en realidad todo lo que dice el libro, que se le atribuye a Leonardo de inventos de cocina, no son tal.
Ahí Pero va. igual, de todas maneras, no era muy loco pensar que Leonardo lo podría haber hecho esto. También, claro. No era para nada descabellado. Es más, para la corte de los Medici inventó máquinas de guerra. Fue asesor. De todo. Exactamente. Asesor de Ludovico Sforza, barón de Milán. Entonces, dije los Medici, me equivoqué. Ludovico, la corte de Ludovico Sforza en Milán. Fue su asesor. Exacto. Entonces, no era loco pensar que Leonardo podía inventar un pimentero. Sí, más bien, más bien. Vos, escuchame, volviendo a la combi de Sí, Marcelo. señor. ¿Pensaste en algún momento extenderla al interior para rescatar historias de, no sé, de artistas o de cantantes o de músicos del interior en su tierra, en su casa, digamos, en su cuadra, en su plaza? Sos muy bueno. Me muero por hacer eso. Aparte, la gente, ¿sabés qué? Por redes me dice, ¿cuándo venís a Salto? ¿Cuándo venís a Tahuantinsuyo? Me imagino. ¿Cuándo venís a Rivera? ¿Cuándo venís a Artigas? Y está, por supuesto, pensado que ojalá se pueda concretar, porque todo esto de hacer la combi, cuando vos en realidad empezás a interiorizarte de todo lo que tiene que suceder para tener un programa, decís, pucha, no Sí, es nada. claro, sí, Ay, por me favor. imagino, estás No, no, loco. no. No. Cosas que no pasan ni siquiera por vos. Son totalmente ajenas. Exacto. Entonces, bueno, ojalá, si hay una segunda temporada que estamos trabajando para eso, por supuesto que va a estar el interior incluido. Por supuesto. Bien. Primero y básico, lo que tenemos que lograr es que la combi llegue. Claro, que no tenga Exacto. problema. Ahí va. Exactamente. La trae de una Entonces, grúa, igual. claro, la enganchamos en una grúa y la llevamos. Pero por Va. supuesto que el interior, ni que hablar, ni que hablar. ¿Qué lugar te imaginás o no sé, a qué artista, qué músico, qué historiador, no sé, te gustaría llegar ahí con la combi? Llego a ir, por ejemplo, Eduardo Larvanois, que es Sí. de Tacuarembó. Bien. Héctor Numa Moraes, me encantaría agarrarlo de acá de Montevideo e irnos para Tacuarembó juntos. ¡Pah! ¡Qué bueno! Estaría Pero genial. ¿cómo? Irme a Rivera con Lucas Hugo. También. Ahí, Bueno, pero. hablábamos de los Copla Alta o los Olimareños ahí en 33 también. Estaría Pero bueno. ¿cómo? Ahí a orilla del Olimar, ¿te imaginás? ¿Te imaginás meter la combi ahí? ¡Pah! ¡Estás loco! Pero, abro ¡Pero la viene combi con ahí a orilla del Olimar. ¡Pah! Pero, por Que te favor. cante los Copla mientras cocinás ahí. ¡Olvídate! Pero ¡Acá! me encanta. Pero pará, ¿sabés lo que también me gusta? Porque hicimos un programa con el Cebolla Rodríguez, Ah, que es de claro. ahí. Sí, fútbol. Bien. De Juan Lacaze. Juan Lacaze. Ahí va, hay que venir para Claro. acá. Pero Bueno, también tenés a Godín, Rosario. el Cebolla cuando hicimos el programa me dice, pero ¿por qué no viniste a comer un asado acá, Juan Lacaze? Claro. Y vamos a hacer una segunda vez y vamos a ir para Juan Lacaze a comer un asadito. Sí. Esa Claro, tiene que salir. Esa tiene que listo. salir. Por supuesto, si tendrá que Tenés salir, para pero por supuesto. Hacer con Godín también ahí en Rosario, está cerca. Dieguito Godín fue el que le hizo el video al Cebolla cuando hicimos el programa, claro, en Se va, Rosario. Hay exactamente. tantos lugares, Juan, Un y montón. tantos personajes del interior, que Y es. lindos lugares también, me refiero físicos, ¿no? Hay, bueno, el Minas, ¿no? La Valleja, entre los cerros, todo, para eso está genial. No. No, no, no. Pa, Ahí por va. Dios. Por Bien. Dios. Con música de Santiago Chalar. Pa. También el Santi Chalar. Yo mirá, ahora cuando fui a la Semana de la Valleja, que por suerte tuve el privilegio de ir para allá acreditado para el festival, me quedé en una casa que justamente el dueño de la casa era amigo íntimo de Chalar y me decía, mirá, acá venía él y se sentaba acá y hablábamos acá y tomábamos mate allá. Pa, ¿Viste? boludo, me dejó la cabeza así, me dejó la cabeza así, no me quería venir. Imagínate, imagínate. Bueno, También ¿vos sabés que me escuchás esa imagino historia? ir al museo de Carlos Gardel allá en Valledén. Ahí va, no lo conozco, pero me gustaría. Debe ser genial. Debe ser genial. Agarro a Nelson Pino, gran cantante de tango, y nos vamos para. También.
Bueno, Ahora viste vas que a hoy ver. entrevisté a un muchacho que canta tango, Santiago Blas, Sí, y la señor. verdad va a venir ahora a Tarariras y tiene terrible voz. Estaba promocionando contigo el festival en Tarariras, exactamente. Lo estaban También, invitando y todos en los cantantes. Canelones también, el de Julio Sosa, que es al otro día, el domingo. Ese va a estar lindo. Divino. Pero aparte, viste que los festivales del interior, yo tuve la posibilidad de ser jurado en La Patria Gaucha, y el año que viene, en marzo, en La Patria Gaucha, vamos con Sergio Puglia a ser jurados en La Opa, Patria Gaucha, bien. marzo del 2024. Y son festivales que meten 30, 40 mil personas. Sí, oh, un disparate. Nunca fui ahí. Es uno de los de los lugares donde me gustaría llegar. Es un disparate. Pero, Juan, es espectacular. Ahora, mirá lo que te voy a decir. El domingo 25, creo que es domingo 25, no, domingo 26, perdón. Es sábado 25, domingo 26. Esperan 30.000 personas en Progreso en la fiesta de la empanada y el vino. Ah, y acá es la fiesta del mate en San José. La fiesta del mate en San José. Ah, va a ser La fiesta un del descriptor. salchichón, la fiesta de la cerveza, no sé, hay Está todas la fiesta del posibilidades. chorizo también en Pan de Azúcar, creo que es. ¿Es espectacular todo eso? Está bueno para ir con la combi ahí para todos lados. Claro, Para hacerlo en vivo los pero por festivales. favor, Vos, agua con hielo vendo igual. ¿pensaste en algún momento de estar jurado a MasterChef o algún programa de eso de cocina? En realidad, ¿sabés qué? No, no, no. MasterChef es un formato de Canal 10 y hoy estamos muy ligados al 4. Ahí va, Y bien. vaya que tiene buenos jurados, Pero MasterChef, ¿no? si hubiese un programa de cocina en Canal 4, digamos así, de ese estilo. Sí. Me gustaría más, no sé si ser jurado o ser como anfitrión del programa. Ahí va. Porque me cuesta mucho el. Debe ser Me parece horrible. que. ¿Eh? Debe ser horrible tener que decirle, vos, oh, mirá, eso está malo, esto, Ah. mirá, hacelo así, pa. Y viste que en esos programas que lo maneja muy bien MasterChef también, siempre hay como uno que es más malo, en realidad el Sí. personaje, ¿no? Ah, yo ¿Vos no cuál podría sería? hacer eso, Venga, aunque ahí. sea un personaje, ¿no? Claro. Se me pone un participante a llorar o se me pone mal y yo lloro con él y me tengo que ir, claro. No, Sí, claro. no, Ahí va. está buenísimo lo Dejá que. adelantar vos. Claro, es parte del show y está todo bien, pero me resultaría imposible. Me resultaría imposible, Bien. realmente. Volviendo al tema de la combi, ya hablamos de Montevideo, hablamos del interior. Sí. Viajando, volando, soñando. Oh. ¿Qué artista o músico, digamos, argentino te gustaría que pase por la combi? Que justo, no sé, venga a Montevideo a tocar o venga a Montevideo por una obra de teatro y diga, tengo la posibilidad de hacerle el programa. Miles, miles. Un Mirá, montón. por ejemplo, Fito Páez, Sí, pa, estaría bueno. nada, Andrés Calamaro, Luis Brandoni, Luis Brandoni. me parece un personaje, y más ahora que estrenó la serie, nada. ¿La viste? Vos sabés que no, estoy Ah, guardando, boludo. ¿ver? Yo ¿Vos la aluciné. viste? Me encantó, Claro que boludo. no. Yo aluciné. Aparte, solo el hecho de ver a Brandoni y De Niro me da algo, una Ay. cosa. Además, Brandoni hace de, ¿cómo es? Crítico De catador, gastronómico. de comida, gastronómico, claro, que va a todos lados y le pone puntuación. Está muy bueno, está muy bueno. Brillante. Hay Ajá. muchos personajes argentinos que me fa. Hernán Cassiari, por ejemplo. También. ¿Te acordás Sí. de Hernán Sí, Cassiari? me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Pero Un montón. lo que pasa que, claro, Argentina es. Bueno, Darín ni que hablar, Bueno, ahí ¿no? Por por el ejemplo. programa pasaron, ¿no? Por vamos arriba pasaron unos cuantos. Nunca en la vida. Con este tema de la convertibilidad, o sea, este tema del cambio en Argentina, que en realidad el dólar no tiene techo. Exacto. Nunca, nunca pasaron tantos artistas argentinos como hace 2 años hasta ahora. No, sí. Muchas obras que vienen para acá también. Obras de teatro que están llegando al interior. Impresionante, impresionante. Bueno, Pedro Alfonso, Paula Chávez, no sé, Gustavo Garzón. Bueno, Adrián Molinari viene ahora el 12 de diciembre acá a Tararira.
que nunca en otro momento hubiese dicho vos, oh, Andrés Balinari. ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo? 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 ¿En qué momento? Tenés que ir a Bueno, Montevideo, ¿eh? mañana tenemos de invitado a Sebastián Presta en Vamos Arriba, o sea. Pa, mirá, hoy hablé con Victoria Almeida, también promocionando la obra que llega acá. Exacto, Esta obra exacto. es un disparate. Es un disparo. Betiana Blum, o Pa. sea, artistas que vos decís, Carmen Barbieri, no sé, en condiciones normales. Bueno, pasó varias veces, la que hoy puede ser primera dama de Argentina es Fátima Flores, tuvimos Fátima hace. Flores. Sí. Ahí va. Y hoy se maneja que puede ser la primera dama de la Argentina, o sea, habrá cosas que vos decís es Qué demencial. locura. Qué locura. ¿Hasta dónde llegó, Claro. no? Todo. ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegó todo, no? Una vez te ¿A dónde preguntás, llegó ¿no? todo? Uno pierde la dimensión, pero es Claro. impresionante. Es Ahí va. impresionante. Y bueno, y vos que vivís en Colonia, el movimiento de uruguayos cruzando para Buenos Aires Ah, es sí, es impresionante. nunca antes visto una cosa. Fíjate que las empresas, no voy a decir los nombres, pero las empresas de los barcos, a veces no llegan con los ómnibus y tienen que contratar otros ómnibus de otros lados para poder hacer los viajes. Imagínate si pasara gente. Por Dios, impresionante, Bien. impresionante, así es, ¿Cuándo así te es. diste Pero cuenta? bueno, ¿Cuándo te diste cuenta que la cocina se transformó en una profesión? buena pregunta. Mirá, yo te voy a decir algo. A mí me costó muchísimo y me sigue costando todavía vivir solamente de la cocina. A ver si me explico bien. Es muy difícil llegar a eso. Es como un artista de teatro en Uruguay que te diga que vive solo del teatro. Claro. Entonces, Sí, si bien sí. es mi profesión y a veces hago un revisionismo de mi vida y digo, a veces digo, estoy cansado. Entonces digo, inmediatamente me pongo a pensar, pero tengo 46 años, hace 30 que hago esto. Ahí No va. hace Claro, 2 días. claro, claro, claro. Y por más que sea lo que vos ames y lo que vos querés hacer, a veces te cansa también. Y también más te cansa cuando vos no podés lograr una estabilidad económica durante mucho tiempo. Porque la cocina es restaurantes que abren, restaurantes que cierran, a veces te tenés Bueno, que acá ir se ve una mucho, temporada. ¿viste? Acá vos sabés que Colonia es muy gastronómico y Vos a lo veces sabés. pasa, lamentablemente. Bueno, en pandemia pasó que lamentablemente muchos restaurantes no se pudieron, digamos, aguantar y tuvieron que cerrar. Pero Juan, Pero la es pandemia complicado. a nosotros los gastronómicos nos partió al medio. Esa es la realidad. Yo porque tuve el privilegio y la suerte de por lo menos estar en televisión. Exacto. Pero Sí. lo que es, no podías abrir un restaurante, no podías ir a comer a ningún lado y muchos no resistieron. Exacto. Esa es la realidad. Ahora, si vos me preguntás, vos ¿amás lo que haces? Sí, sin duda. Sin Y sí, duda. Solo que eso a claro. veces tiene que estar acompañado con otras cosas, ¿no? Que si durante muchos años no la lográs, hay veces que te cansás de esa Claro, situación. claro. Es Claro. eso, simplemente ¿Algún eso. momento tuviste el pensamiento ese de dejar todo, decir, está, no cocino más, no quiero saber más nada con la cocina? No, nunca. Nunca. ¿Se te vienen los abuelos a la cabeza? Y sí, y sí. Pero sobre todo, ¿sabés qué? Mi abuelo decía algo que era espectacular, que él decía, mijo, usted quédese tranquilo que lo único que se empieza de arriba es un pozo. Decía Ah, él. Entonces, bien, claro, la tenía clara. pero porque era un tipo que la luchó siempre, ¿viste? Y Claro, cuando vos tenés esas caídas, vos te agarrás de esas simples cosas. exacto, Y ahí va, recordás y seguís dándole para adelante, y seguís dándole para adelante. Pero bien, bueno, creo que es la vida de todo el mundo, ¿no? No, 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 no me pasan sí. cosas raras. Todos la tenemos que luchar de alguna u otra manera. Esa es la realidad. A no ser que seas un privilegiado que tengas la parte económica totalmente saneada. Ah, Y bueno, claro. Sí, y no sí, sí, tengas sí. ni. Por supuesto que existe esa gente y bueno, y vamos arriba. Pero la mayoría de los mortales la tenemos que luchar día a día. Bien. Es verdad, es verdad.
Y a veces hay una percepción errada de la gente cuando dice, ah, pero estás en televisión, sos millonario. Y no. Ah, claro, vos, eso, pero eso es que la gente lo tiene en la cabeza como se piensan que todos los que están en la tele son millonarios, pero a veces he visto bueno, en Argentina y en muchos lados, que para sostener la mesa, digamos, de la casa y todo, tienen que trabajar en televisión, salen de ahí, van a radio, de la radio van a otro lado, del otro lado van acá y allá, y en el día, para completar todas las horas, hacen un montón de cosas. Y la gente se piensa que porque lo ve en la tele, dicen, ah, este tiene plata. Tal cual, Es tal así. cual. Sepan que tenemos, a veces ni siquiera, a veces nos agarra un mes mal y capaz que no podemos pagar la luz y tenemos que salir a pedir prestado. Ahí va, ahí va. Alanis, mirá, Alanis Trainer, o Trainer. Marcelo, sos el uno. Te quiero mucho, amigo mío. Leo Alaniz, mirá, esa es una historia de vida tremenda, un crack, un tipo maravilloso. Y un tipo que yo lo quiero, pero muchísimo, es personal trainer y es realmente una persona con una humanidad increíble. Es un crack. Un crack. Bien, bien, bien. Leo Alaniz, un crack. De todos los, bueno, cocineros que se destapan ahora, ¿no? Todos los nuevos cocineros que habrás visto a lo largo de todo este tiempo, por muchísimos lados, ¿hay alguno que resalte y que vos digas, pa, este tiene un futuro bárbaro? Mirá, te voy a contar lo que me pasa con las ¿O nuevas hay alguien que te generaciones. guste, digamos, cómo cocina o las Hay muchos. características? Yo soy un tipo que aprendí de muchos veteranos de la cocina. Claro, sí. Víctor Gutiérrez, el Pancho Neves, veteranos de la cocina que me forjaron, que me enseñaron. ¿Sabés lo que pasa con las nuevas generaciones? Que desde que, y esto es una cosa que no le hace muy bien a la gastronomía. No Bien. porque hay gurises y gurisas que tienen la percepción de que, viste que los cocineros hace 20, 30 años no es lo mismo que ahora. Ahora son como mega star. Ah, sí, claro, sí, Son nada que como ver. Bueno, los futbolistas. es lo que hablábamos de Puglia. Pero cuando esta gurizada se enfrenta a una temporada donde tenés que estar 16 horas parado, Sí. no sos megastar. Bien, sí, ¿verdad? ¿Entendés? Sí, Entonces, sí, sí. tenés que estar enero en Punta del Este haciendo 300 cubiertos por día, bajo una presión enorme, 16 horas parado, durmiendo 4 horas y no muchos aguantan. Porque la profesión es eso. Los Exacto. que aguantan siguen, pero muchos quedan en el camino porque no Sí, quieren eso. es verdad. Y yo, no, y yo estoy de acuerdo que no lo quieran, está todo bien. Pero si vos querés la cocina llegar a algo, vos tenés que saber qué es sacrificado. Bien. Yo tengo 15 temporadas pasando un 31 de diciembre con los mozos. Exacto. Sí, eso también. Eso lo he visto muchas veces. Y para crecer gastronómicamente tuve que viajar, tuve que dejar a mis hijas, a mi esposa, a mi familia, viajar, cocinar afuera, estar solo. Yo no me estoy victimizando, ojo. No, Es lo que claro. yo elegí y gracias a Dios lo viví y me permite estar donde hoy estoy, que no es un lugar Tiene de su fruto. privilegio, El pero sacrificio tiene su fruto. hago lo que me gusta. Claro. Y la gente me para en la calle y me dice, hice tu receta y me quedó bien. Que como te dije al principio, es lo que uno más busca. Mirá, ahora justamente decís eso, Mercedes Terragona dice, lo miro todos los días, Marcelo, y tengo su libro, me encanta cómo explicás todo, sos un genio. Qué grande, Bechi, qué grande. ¿Eh? Esos mensajes tan ¿Viste? buenas, estás loco. Esa cosa está buena. Y no precisamos más nosotros. No precisamos más. Por supuesto que nos cansamos, por supuesto que trabajamos por dinero, pero esa pasión que vos sentís es lo que te lleva a amar la cocina y a seguir para adelante. Y que tu privilegio más grande sea que Juancito, que fue a comer al restaurante, llame al cocinero y le diga, pa, qué rico lo que comí, la verdad te felicito porque eso no hay plata que lo pague. Ahí va.
¿Sabés que yo eso a veces cuando voy, que viajamos, viste, a algún lugar en el interior o en Argentina, siempre lo digo, cuando me gusta la comida o algo, me acerco ahí a la parte donde están cocinando todo y le digo, oh, vamos arriba, muy bueno todo. Porque me ¿Viste? parece que es la forma, ¿no?, de dar las gracias, porque vos están cocinando para vos, por más que ellos quieran o no quieran en ese momento, estén con miles de cosas en la cabeza, lo hacen con amor, ¿no? Y uno Ojalá como que tiene que respetar. todo el mundo fuera como vos hacía eso, porque eso es lo que a nosotros nos alegra y nos da la fuerza para seguir para adelante. Suena medio trillado lo que te digo, pero es así, ¿eh? Sí, Créelo que es así. claro. Pero Cuando creo vos. que en todas las ramas, ¿no? No solo en la cocina, en Y muchos lados. Al carpintero, al pintor, a lo que sea, está bueno reconocer el laburo de uno, ¿no? claro, por supuesto. Lo que pasa que cuando vos estás trabajando con comida, en realidad, vos hay cosas que sabés que no podés, un plato no puede llegar frío. Ah, claro, sí, ahí va, claro. Yo hago un mueble, lo dejo ahí, Y al otro día lo ya está, sigo, no pasó olvidar. nada, estoy cansado y digo, no, está, lo voy a dejar, voy a descansar, voy a clarificar la cabeza, mañana lo sigo, lo pulo. El plato tiene que salir, vos pedís un lomo jugoso, tiene que salir caliente, jugoso, a tiempo, no puede esperar. Yo no digo que un oficio sea mejor que otro, ojo, ¿eh? Sí, Lo que digo no, es que no. Se requiere entiende. otros cuidados, nada Son más. diferentes. No Claro, hay cosa ahí va. peor que una persona te devuelva el plato. Debe ser horrible. Vos vas a Claro. comer con 8 personas, con tu familia, 6, 7, 8, y tu plato está mal y lo devolvés para atrás, ya le arruinaste la cena porque todos están comiendo menos vos. Exacto. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, eso lo tenemos que cuidar nosotros. Y es una presión tan grande la cocina. En algún momento vamos a hacer un programa adentro de una cocina cuando están atendiendo 150 personas a la vez y entran los pedidos. Para que la Vos, ¿sabés gente. qué? ¿Viste que hay un programa americano, creo que es, que te muestran, pero cuando por ejemplo, el restaurante está mal, que el loco va para ayudarlos a que progresen? No sé si lo viste, no me acuerdo cómo se llama Sí, el programa. sí. Ahí, va, es infernal, boludo, lo que se ve ahí. ¿Estás loco? El programa, vos te referís al programa de Chicote, este cocinero Sí, argentino, ahí va. Pesadilla en la cocina. Eso mismo, ese mismo, Es boludo, va. un formato británico de Hell's Kitchen, se llama, que después se expandió por todo el mundo. En España fue Chicote. Lo quisieron hacer en Argentina con Christoph también. Ah, mirá, no sabía. Claro, con el cocinero, con Christoph. También hicieron un par de temporadas, pero es eso, es eso. Si bien a veces está armado, pero básicamente es eso lo que sucede en la cocina. Por eso los cocineros salimos de trabajar y solo queremos sentarnos en un boliche, tomar una cerveza fría y que nadie nos hable. Nada más. Olvídate, ahí va, Claro, encerrado ahí. exactamente. Mirá, Brian. Es eso. Brian pone ahí, eso de la comida fría es un tema, y con el tema del delivery más, claro, el delivery es complicado, y la gente eso no lo entiende, que nunca te va a llegar el plato igual a lo servido en el lugar, claro, eso es verdad también, que muchos no entienden. ¿Cómo se llama el que dijo ese comentario? Brian. Brian. Brian, tenés totalmente. No podés pretender, Juan, Ya ir a va, un Brian. restaurante. Brian, tiene totalmente la razón. Juan, no podés pretender que a tu casa, en una moto, 20 minutos andando por la calle, te llegue igual que si vos estás sentado en una mesa en un restaurante. Es más, hay platos que si vos me decís de hacerlo para delivery, yo te digo que no. Claro, sí, hay algunos que no sirven para ¿Cómo te delivery. voy a dar un lomo a la pimienta con papa a la crema, todo decorado, con un crocante de no sé qué que va encima del plato? Te va a llegar igual en una caja dentro de una moto. ¿Estás loco? Es No, imposible. no, 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 es verdad. Entonces, hay determinada gastronomía que se hace para delivery y otra gastronomía que se hace para el lugar. Para el lugar. Sí. Totalmente de acuerdo. Es así. Marilí dice, me había salido, Marce, ¿qué libros tenés? ¿Te gusta leer o son de adorno? Bueno, le decimos a Marilí que ya lo explicaste eso, Por que son libros favor. que te gustan de estudio y todo de cocina. Mira, tengo dos. El elogio. Tengo dos, no, tengo más. Este también que habla de la historia de la cocina, sobre todo la ¿El cocina ganso? judía, que se llama El Ganso Marisco. Se los Ah, mira. recomiendo porque es espectacular.
Después tengo esto que está muy bueno. Se me cae todo, pero no importa, Juan. Somos los que comemos. Ah, mirá, creo que lo escuché ese. Muy buen libro también. Hay de todo, absolutamente. Pero estos son libros de historia. Y este, que lo recomiendo mucho, que se llama Gastronomía e Imperio. Esto Bien, eso sí. es más historia, ¿no? Esto es antropología de la cocina. Pa, mirá lo que es eso, estás Es loco. tremendo libro. Tremendo. ¿Vos Parezco que tengo. llegaste Parece que estoy a hacer vendiendo alguna de libros, esas? ¿no? ¿Eh? Parece que estoy vendiendo libros, pero no, no es así. Se lo estoy recomendando simplemente. Wow. Llegaste, me imagino que sí, pero ¿llegaste a hacer alguna de las comidas de esos libros? Por supuesto. ¿Cuál es Por la que supuesto. más te gustó, digamos, o te costó más, que vos decís, pa, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo se hace esto? Hice una receta. Mirá, hace poco hice una receta de esto que es la última cena del Titanic. No, pa. Está todo el menú, que se sirvió en la última cena del Titanic. Y hay una receta, todo el menú de la cena del Titanic lo hicieron los cocineros franceses. Hay una receta de papa a la crema que la hice tal cual como está acá. Pa, no joda, pa, qué loco. Eso que Fabuloso. me decís está Está tremendo. todos los menús y los maridajes con los vinos correspondientes. Pa, qué locura, Hay más qué de locura. 1.000 recetas. Es buenísimo. Es Está buenísimo. loco. No, ahí Margarita Cabrera dice, mi nieto quiere que lo lleve a verte. Tiene 7 años y estudia cocina. Pa, qué bueno eso, que los gurises chiquitos ya estén estudiando, ¿no? ¿Desde qué edad más o menos se arranca? Ese es un tema bueno, ese me encantó. ¿Desde qué edad más o menos un nene chiquito podés, digamos, empezar a enseñarle cocina? Viste que yo tengo mucha gente que me dice, me manda videos de sus hijos cocinando. Y yo les digo, pero hijos de esa edad, 6, 7, 8 años, están con su delantal, cocinando, ayudando a la madre o al padre. Y yo les digo, vos bichá eso, vigilalo, porque si él sigue con esa pasión, fomentale eso. Claro, Porque, viste, cuando yo en Tacuarembó, con 12, 13 años, esperaba a mis amigos del liceo, íbamos y hacíamos arroz con azafrán, con condifrán en realidad, no era ni azafrán. Hacíamos pizza y hacíamos cosas que yo ya cocinaba, me encantaba esperarlos a ellos con eso. Y cuando dije que iba a hacer la escuela de hotelería y iba a ser cocinero, viste, me miraron como si, no sé, hubiera dicho que iba a robar un banco. Y dije, ¿de qué vas a vivir? Como el artista que estudia teatro, ¿viste? Ah, está todo bien con el teatro, pero ¿y en qué vas a trabajar? Y de Ahí va. teatro, esto es lo mismo, Claro. ¿viste? Decían, pero ¿cómo? Estamos hablando, yo tenía 13 años. Estamos ¿Vos hablando. nunca pensaste en dar clase para chiquito? ¿No se te ocurrió? Sí, se me ocurrió, sí. Nunca, en realidad, ¿sabés quién hace eso muy bien? Diego Ruete. Ah, ¿sí? Diego Ruete, Tiene. que es un cocinero uruguayo, que hace mucho tiempo le da clases a los niños. Porque hay que enfocarlos de diferente manera a los niños, en realidad. Exacto, claro, tiene otras No hay que cosas, ser ¿no? tan, no hay que ser tan técnico, hay que ser más lúdico. Claro, que Tenés juegue que más o entrarle, menos de una forma. por el lado del juego. Es diferente, es Bien, diferente. Entonces, bien. no creo que todavía tenga como eso incorporado como para largarme a dar clase para niños. Exacto. Mirá, hablando de vinos, ¿cuál es el más rico? Te preguntan ahí. Uf, Yo, yo tengo varios vinos. en realidad nos preguntan a los dos, pero yo no contesto porque también hay un montón. Ay, Juan, el Hay tema del un vino es un vino que siempre me acompañó a mí, que es como mi vino de cabecera, es el Amat. El Amat, así se Amat. llama, Amat. Amat. Es uruguayo y es un vino que es espectacular. El Preludio me gusta mucho también. Bien. Pero hay muchos Hay vinos un que me montón. gustan. Y no precisamente son tampoco, estos que nombré son de la franja un poquito cara. Pero hay Bien. vinos que
son de la franja, que son muy buenos también. Muy buenos. A mí me hubiese gustado ser tipo catador. Debe ser lindo, ¿no? Saber tomar un vino y decir, pa, esto tiene tal Sommelier. cosa. ¿Eh? Sommelier. Claro, debe estar En bueno. los grandes restaurantes, por supuesto que el sommelier es una figura clave, ¿no? Clave. Exacto. Yo he visto vinos mendocinos, vinos, digamos, cordobeses, que atrás, viste, en la etiqueta te dicen con qué están hechos. A veces algunos tienen pimienta, toque de aceituna, toque. Y vos decís, yo lo tomo, ¿no? Pero no me doy cuenta, pero debe estar bueno decir, pa, qué bueno que tiene el olorcito a esto o tiene el gusto a esto. Eso cuando haces la cata de vino, el sommelier te va guiando y te va diciendo los parámetros y por supuesto que encontrás notas de cata que son espectaculares. O sea, Bueno. aroma a pimienta, a frutos rojos. Hubo una vez un sommelier que me hizo olfatear un vino. A veces también se van al carajo, ¿no? Convengamos. Claro, Claro. hubo una vez que me dijeron, tiene olor a pasto recién cortado. Y No, bueno, está, sí. pero Claro. Y hay veces que también, vamos, por favor. Pero ahora. está bueno esas cosas descriptivas que dan los vinos y que vos las puedas encontrar. Claro. También en los vinos blancos, en los ajerezados, en los licorosos, está buenísimo Sí. encontrar todas esas notas de cata que están buenas. Bien, bien. Por último, se nos fue una hora y pico hablando. ¿Estás hablando en serio que hace una hora que estamos hablando? 10 y 10 son. No, no puede ser. No, tengo la hora yo acá. No, no puede ser. ¿10 Se y nos 10 fue. ya? 10 No, y 10, no. mirá. 10 y 10. Vos, escuchame. Hablando de todo. Estudio, Marcelo Borneo Estudio. También es otra de las cosas que están en tu Instagram. ¿Cómo surge todo eso también? Mirá, ¿sabés qué? Es, después de haber trillado millones de restaurantes y después de haber trabajado mucho, decidimos poner algo, lo decidimos poner con Loli, que es mi señora, que es repostera, y atendemos 10 personas. O sea, lugares para 10 personas, no entran más. Bien. Bien. Entonces, cocinamos entrada, plato, postre, algún trago, y lo que hacemos es cocinar personalizadamente, en realidad. Es ese Bien, menú. Vos claro. elegís el menú, entrada, paz, plato y postre, y comemos y compartimos y charlamos, que en definitiva es eso. Claro, sí. Por supuesto que no me hace rico ni mucho menos, pero la pasamos bomba. Es Ahí va. eso. Sí. Escuchame, mira, ahora me dijiste repostera, tu mujer. ¿Cuál es el mejor postre que probaste de tu mujer? Te pongo en aprieto ahí. Mirá, sinceramente el tiramisú. Pero ¿sabés por qué? Yo te voy a explicar por qué. Nosotros cuando nos casamos nos fuimos a Italia a trabajar. Primero nos fuimos a Estados Unidos, Bien. porque la familia de ella es toda de Estados Unidos. Trabajamos en una empresa de limpieza y nos juntamos la plata para ir a Italia a trabajar. Bien. Fuimos con un contrato de trabajo y el tiramisú ese nos enseñó una siciliana que me acuerdo que se llamaba María y fue el mejor tiramisú que comimos en nuestra vida. Además. Y nos dio la receta, y esa es la receta que hace ella, y es el postre que más nos gusta a nosotros, pero por lejos. ¿Vos la hiciste? Sí, la hacemos, claro. Lo que pasa es que hay una diferencia, ¿sabés cuál es? Ella lo hacía con yema cruda. Ah, mirá. Bien, ese es el Entonces, toque. nosotros no lo podemos hacer Claro. con yema cruda porque no nos vamos a arriesgar. Ahí Exacto. había otro control y estaba todo bien con los huevos, no pasaba nada. Y lo hacía con yema cruda. Y la materia prima, el queso mascarpone era espectacular, las plantillas era espectacular, el café en Italia sublime. Entonces, el tiramisú quedaba impresionante. Escúchame, No mirá. había manera. Te tiro la última para cerrar. Sí, dale. Juan, tranquilo. Viene el segundo libro, se aproxima. ¿No estaría bueno hacer un libro de repostería y cocina, o sea, entre los dos? Te voy a confesar algo. Una de las ideas era sugerir hacer un libro donde esté la receta de un plato principal y te lleve, por ejemplo, la receta del plato principal está en la página 10
y que te Bien. lleve a la página 120 y te sugiera el postre para ese plato. Pa, esa tarea, oh, esa tarea genial. Claro, como ordenar la gastronomía, decir, bueno, ¿sabes qué? Si comes este plato, te sugiero que pruebes este postre para que todo cierre, ¿no? Mira, Bien, bien. tremenda idea, tremenda idea. Hay que hacerlo. Y ahora viste que Y también está de moda los códigos QR. También podés poner los códigos QR con la música. ¿sabés que lo pensamos eso en el primer libro? Pero ¿sabés lo que creo también, Juan? Que la gente todavía no está preparada Para para eso. eso, claro. ¿Sabés Sí, lo que sí. me pasa con el código QR? Me parece que es lo mismo que se quiso implementar con el libro electrónico. Ah, también, sí, claro, tenés razón. Y viste que el libro electrónico no tuvo la pegada que pensaban que iba a tener, porque me parece que tener esto y tener una biblioteca y agarrar tu libro, me pasa lo mismo con los CD. Yo no tengo un pendrive y escucho música, tengo un CD. Es verdad, a mí me pasa lo mismo. Yo soy fanático del disco, digamos, en mano, ¿no? Eso es lo que le digo. Cada entrevista que hago con músico o artista así, cantante, le pregunto, ¿el disco está en físico o está en plataforma? No es lo Pero mismo. aparte, Juan, me pueden llamar, no, pero sos un viejo retrógrado. Puede ser, puede ser. No, no digo que no. Pero esto me sigue fascinando a mí. Ir a Pierde la la magia. página, palpar Claro. el libro, ir a los CD, abrir y sacar el cartoncito que tiene los CD, leer la letra, qué músicos Y estuvo participaron en el. bien. Toda la info, para mí me sigue fascinando eso. Es lo que yo le digo a los músicos o a los cantantes, que a veces se pierde eso, ¿viste? Porque vos capaz que escuchaste una canción y no sabés que en la batería estuvo fulano. Que vos después decís, ¿viste que la batería? ¿Cómo que estuvo? No, no me di cuenta. Y Totalmente. Creo que te brinda un espectro de conocimiento mucho más amplio. Mucho más amplio. exacto. Como Ahí esto. va. Para mí esto no lo sustituye nada. Exacto. Aparte lo marco, lo subrayo, cosas que me interesan, saco un asterisco, no sé. Cosa que con un libro electrónico no lo puedo hacer. Ah, no, no, olvídate, olvídate. Y capaz que tocas un botón y lo borrás y te matás. Claro. Totalmente, Además, totalmente. después lo tenés que buscar. Bueno, Marce, muchísimas. Mirá, se me estaba por acabar la batería. Viste que hoy tuve todas las notas así seguidillas No, y estoy. impresionante, Se me impresionante. estaban. Tuviste tres notas hoy. Esta es la tercera. Sí, metí tres. El código QR estaría bueno que lo incluyas, dice Cecilia San Martín, creo que puede ser. ¿Quién se Cecilia debe maneja? tener 24 o 25 años. ¿Quién se maneja? Es un plus tener tu música para ese plato. Está bueno lo Es que dice ahí. buena, es Sí, buena. sí, sí. Sí, El código totalmente. QR estaría bueno que lo incluyas. ¿Quién se maneja? En un plus, tener su música. Pa, lo estoy leyendo medio mal. A ver, vos lo lees ahí. No, 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 no lo veo yo. Ah, no, no lo ve. Como. ¿Quién se maneja es un plus tener tu música para ese plato? Como lo del postre. Y quien no se maneja, no lo usa y listo. No lo Ah, está le bien. presta. No, claro, está diciendo, claro, que está bueno tenerlo y el que no lo sabe usar, bueno, Y que no lo use. claro, eso El que está bien quiere. también. El que quiere Ahí usar la va. herramienta tiene la posibilidad de hacerlo. Claro. Sí, Exactamente, ahí va, está bueno. Lo leí medio mal, pero se no, entendió, se entendió. se entendió. Bien, Acá dice unos bien. genios, qué lindo escucharlos. Bien. Gente que se Mari, une. mucha gente que estuvo ahí, bueno, que te manda saludos y cosas, algunos los pudimos leer y otros a veces medio complicado. Se pasa rápido. Marce, muchísimas gracias a vos por No, el contacto, un Juan. placer, un gusto volver a verte y hablar y Total. como. Como te dije lo de Hugo Soca hoy, me alegra que estés triunfando, digamos, por decirlo de una manera, que estés llegando lejos con todo esto que te apasiona, con el programa, que está genial, es una buena idea, y bueno, seguramente van a venir más cosas porque yo sé que esa cabecita va craneando otras cosas. Y yo de verdad te agradezco de corazón a vos porque estuviste en el inicio y años después estamos de nuevo juntos. Te debo una visita a Colonia, no me olvido, no me olvido que me Oh, invitaste, cuando te la debo, porque aparte quiero conocerte personalmente y darte un abrazo y también felicitarte porque
El camino es largo, pero todo esto que haces realmente es buenísimo. Y te felicito por eso. Mirá, es como te pasa a vos, ¿no? Cuando alguien te dice algo, a veces uno, a ver, yo no gano plata ni gano nada con esto. Me gusta escuchar, me gusta que la gente cuente sus historias y sus cosas. Y está bueno también cuando alguien te dice, oh, la verdad que la nota que hiciste con fulano estuvo genial, me sirvió, me gustó. Y eso es lo gratificante, ¿no? De todo esto. Sentimos la misma pasión. Ahí va. Es así. Vamos arriba. Qué buen vivo, buen genio. Bueno, gracias, Celi. Ceci, Celi. Qué Bueno, grande, Cecilia. te dejo descansar. Mañana Tranquilo. vamos arriba, ¿no? Vamos Mañana arriba vamos mañana. arriba de 10, nos pusieron media hora más, de 10 a 12 y media. ¿Viste? Vamos arriba. Vamos arriba. Más Tal tiempo. cual. Vos, mañana dijiste que estaba presa, ¿no? Mañana está Sebastián Presta, exactamente. Presta. No, no, yo dije presa, presta. Bien. Mañana Sebastián Presta, te van a reír exactamente. un Mañana vamos arriba y mañana vamos a hacer una rica comida. Bien, ¿se puede adelantar algo? La comida que haces vos, Sí. concuerda con el invitado, ¿no? ¿O no? A veces el invitado, a veces el invitado dice, tengo ganas de comer tal cosa y le hacemos el gusto. Ah, bien. Si no, nosotros los viernes hacemos una reunión de producción. Una reunión de producción y ya concretamos el menú de la semana. A veces Ah, tenemos que bien. cambiarlo porque el invitado dice, tengo ganas de comer una lasaña. Bueno, hacemos una lasaña, Ya no está, pasa nada. claro. Pero Bien. siempre lo coordinamos en la reunión semanal de Vamos Arriba y ahí tenemos todos los menús elaborados. ¿Alguno te jodió diciéndolo así, digamos, que vos tenías preparado algo y a último momento te dijo, quiero comer esto y tuviste que salir corriendo No, Juan. a hacer algo? Hay veces que, por ejemplo, un miércoles viene un invitado o una invitada y tenemos, por ejemplo, bife a la pimienta. Y la invitada, media hora después de que empezó el programa, dice, pero yo soy vegetariana. No, no. Claro, porque en realidad a veces no lo dicen. Nosotros tratamos de preguntar siempre, hay un equipo de producción que trabaja muy bien, pero hay veces se te pasa. Ah, sí, Y puede ha sucedido. pasar en miles de cosas, claro, se te escapa. Ha sucedido eso, entonces a veces le bajamos el plato, pero también le hacemos algo vegetariano y después cuando termina el programa, o sea, el plato dice muy lindo, no lo prueba, pero come lo otro que le hicimos. Nunca dejamos a nadie sin comer, nunca. Bien, bien. Vamos arriba, vamos arriba. Querido, bueno, que Gracias. sigan los éxitos. El próximo programa ya dijiste ahí, con Puglia, en la combi. Exactamente. Sergio Puglia, miércoles que viene, 21 horas. Y escúchame, lo que precises, sabés que siempre estamos a las órdenes, ¿está? Dale, vamos arriba, Marce. Vamos Bueno, de mi arriba. parte también, en lo que podamos ayudar, estamos ahí. Gracias Y por todo. ojalá algún día vengas acá a Colonia, estaría bueno que vengas algún día a darme una clase ahí, algo de eso. Vamos a tener que gestionar algo para la Me intendencia. encanta. Yo me encanta y aparte me fascina Colonia y ya te dije, quiero ir a conocerte y vamos a hacer algo, por supuesto que sí. Vamos arriba, querido. Arriba. Cuídate, éxitos y vamos con todo. Gracias, Juan, querido, abrazo grande. Dale, saludos a la familia. Chao, chao. Gracias. Chao, igual, Juan.